Alfa Wolf, pues vaya forma de llevarse el triunfo hoy en la Arena Naucalpan, uno de los grupos consentidos, las Xotas, sí. Pero ustedes demostraron el por qué también tienen a su público. Sí, así como tú lo dices, creo que las Xotas son muy buenos luchadores y hoy nos tocó a los golpeadores llevarnos la bandera en alto, un poco lastimado del bíceps, no sé qué ha pasado con mi bíceps, pero pues ahí andamos. Lo dices, sí, y demostrando con buena lucha el por qué se les dan las oportunidades, por qué regresaron y siguen ocupando el lugar que ocupan. Sí, como tú lo dices, creo que el lugar que dejamos nunca nadie más lo va a recuperar, ni una pareja tan sólida va a haber como los golpeadores. Aquí estamos, seguimos cosechando triunfos. Y una arena Naucalpan, un público que se vuelve cada vez más exigente. Sí, como tú lo dices, creo que cada función la gente exige lo que se merece, que es buena lucha, que sus elementos sigan preparando así como lo hacemos nosotros. Y sobre todo, se vuelven interesantes cada vez estas batallas, ¿no? Hoy fueron las Xotas, el grupo de extranjeros que también está llegando a IWRG, jóvenes que también vienen empujando fuerte, creo que cosas importantes, ¿no? El estar trabajando, y qué mejor que al lado de tu hermano. Sí, como tú lo comentas, somos una pareja muy sólida, pareja como nosotros no va a haber, vamos para las grandes ligas, se los prometemos. Puede haber acoplamiento entre algunas otras duplas, pero creo que esta parte de la hermandad, pues al final se manifiesta arriba del ring. Yo creo que nuestra dupla es muy importante, la hermandad, ya que conocemos cada uno de nuestros movimientos, lo que vamos a hacer antes de, y creo que pues, se lo prometo, esta dupla va a ser la mejor del mundo, y qué mejor del universo, señores. Y lo están diciendo, ¿no? Llevando la bandera de IWRG. Así es, llevando la bandera presente de IWRG, y pues aquí seguimos los golpeadores de México para el mundo, señores. Me lo comentaba Alfa, creo que al final regresaron ustedes por un lugar que les pertenecía, pero con lucha libre lo han estado manifestando. Así es, bonita lucha libre que se ve en los encuentros, el dinero que nos arrojan, y pues que la gente sale contenta al ver nuestro espectáculo, claro que sí. Jóvenes que seguramente ya querrán enfrentarse a ustedes, los jóvenes de la parte baja de la cartelera, pero que al final ustedes no les van a dejar las cosas nada sencillas. Nada sencillas, nosotros no somos escalones de nadie, y si quieren luchar con nosotros van a sentir lo que nunca han sentido en su vida y la golpiza más grande que han recibido por parte de los golpeadores. A pesar de nuestra corta edad, 23, 22 años, vamos a darles con todo, no les vamos a dar nada, porque no somos escalones de nada, como lo dije mi hermano. Y pues los golpeadores seguimos en pie de guerra, y seguimos conquistando nuevos horizontes. Como siempre, muchísimas gracias a los golpeadores. Gracias, tijera. Muchas gracias.